Señoras y señores, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el Salón Mandové Pedroso, Biblioteca Popular Garupá Saludable. En este lugar tan moderno, tan limpio, tan ordenado, tan cómodo, nos reunimos esta noche para proseguir con los prefestivales buscando nuevos valores para el Festival Nacional de la Música del Litoral 2014. Organizado por la Municipalidad de la Ciudad de Posadas, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Cultura. Festivales que se realizaron en Itaimbé Miní, en Villa Cabello, en la ciudad de San Jerónimo del Sauce, en Santa Fe, en el barrio de Villa Urquiza, y la final de la ciudad de Posadas en el Paseo Bocetti. También se realizaron prefestivales en Puerto Iguazú, se va a realizar en Corrientes Capital, se hizo en Aristóbulo del Valle y hoy finalizamos en Misiones, en la ciudad de Garupá. Los ganadores de esta noche van a competir en la gran final de la provincia de Misiones el domingo 9 de noviembre a las 18 horas en el Paseo Cultural La Terminal. Ahí se van a saber quiénes son los ganadores. Los ganadores van a ser premiados con una contratación para integrar la cartelera artística del Festival Nacional de la Música del Litoral en una de sus noches. Algunos artistas hoy famosos y reconocidos surgieron de estos prefestivales, como Ethel Vanessa Avellaneda, Fausto Rizzani, Lautaro Cristaldo, las hermanas Villalba, Cecilia Villalba, Jorge Chapu Domínguez, Lorena Paola Cardoso, Luis Fagiolini, Bubi Ruppel, entre otros. El orden de esta noche va a ser solista instrumental, canción inédita, solista vocal y conjunto de danzas. El jurado para el rubro música está constituido por los siguientes profesores. Rubro música, el profesor Ruperto Rulo Rivero, el señor Jorge Chapu Domínguez y el profesor Sergio Macron. Bueno, vamos a dar inicio seguidamente en el rubro música, en la categoría solista instrumental. Compite la señorita Cecilia Luján, ejecuta acordeón. Interpretará primeramente Se aprende sufriendo, Chotis, de Rulo Grabovieski. Thank you.
interpretará Polquita Rural de Rulo Grabovieski. Compitió la señorita Cecilia Luján. Ejecutó el acordeón en el rubro música en categoría solista instrumental. Interpretó Se aprende sufriendo y Polquita Rural, Chotis primeramente, de Rulo Grabovieski. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Como dijimos al principio, los ganadores de cada rubro de hoy van a competir en la gran final el día 9 de noviembre en el Paseo Cultural La Terminal de Posadas, donde van a estar los ganadores de Iguazú, de Aristóbulo del Valle y de Posadas. Los ganadores de esa instancia ya van a ser contratados para integrar la cartelera artística de una de las cuatro noches del Festival Nacional de la Música del Litoral y también van a participar en la grabación de un disco compacto relacionado con el Festival Nacional de la Música del Litoral. Señoras y señores, queridos amigos, continuamos. No sin antes agradecer, como lo hacemos siempre, cada vez que tenemos un tiempito y que podemos, y como hoy no tenemos apuros, nosotros queremos decir muchas gracias y queremos agradecer sinceramente el trabajo hoy de dos señores, de dos amigos nuevos. Ellos son de aquí, de nuestra ciudad de Garupá, al señor Carlos Krieger y al señor Guillermo Núñez, que son los responsables, los encargados del sonido, que para nosotros en esta oportunidad está perfecto.
un buen retorno, se escucha muy bien, mucha tranquilidad, mucho orden, así que muchísimas gracias. Y también, como siempre lo hacemos, queremos decir gracias a estos queridísimos amigos, a este matrimonio, que son los responsables esta noche de FM Victoria 106.3 MHz. Don Víctor Riveros y doña Liliana Caballero, que nos acompañan desde hace 5 años y que estuvieron en Iguazú, en Aristóbulos y en todos los barrios de la ciudad de Posadas. Muchas gracias, ojalá que salga bien la transmisión y aprovechamos para saludos para México, para España, para Ushuaia, Buenos Aires, el litoral. Muchas gracias. A Néstor Pota, de Mar del Plata, ¿cómo no? Así que gracias porque este trabajo ojalá sea valorado en el Festival Nacional de la Música del Litoral. Proseguimos, rubro música, categoría canción inédita. Participa, compite la obra Bienvenido, ritmo galopa regional misionera, autor, intérprete, el señor Miguel Juan López. Hola, hola. De marzo de 2013, fecha marcada a fuego en el corazón de los argentinos, es elegido sucesor de Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio. Desde aquel día, en el corazón de los argentinos, solo una palabra esperando su regreso, solo una palabra en el corazón: bienvenido. Al fin del mundo lo fueron a buscar para guiar al pueblo de Dios, sin imaginar alegrías que causó allá en el Guairá, la tierra sin mar. Selló jesuita de nuevo fulguró historias de estirpe y religión, juntos luchando por la libertad de lo que hoy de razas es crisol. Quieras venir, este es tu pueblo, rezando está por ti. El dicho dice bien, dar para recibir. Duele saber que Jorge Mario nunca devuelve. Jorge Mario Bergoglio, de su viaje de ensueño desde la Villa 31 hasta la Plaza San Pedro allá en Roma, ha de ser sin retorno su viaje, porque se ha de convertir en Francisco. Humo blanco, noticia buena es, que de orgullo a todos inflamó, desde la Quiaca hasta la Ushuaia Austral, desde los Andes hasta mi litoral. Ilumina a misiones de humildad, porque aquí late jesuita corazón, por San Roque González y su fe, por Andresito su sangre, su valor. Francisco, bienvenido cuando quieras venir, este es tu pueblo, rezando está por ti. El dicho dice bien, dar para recibir.
Jorge Mario nunca devolver. Francisco, bienvenido cuando quieras venir. Misiones, Argentina, rezando está por ti. Compitió la obra Bienvenido, galopa regional misionera, autor e intérprete, el señor Miguel Juan López. Muchas gracias, López. En la categoría, como dijimos, canción inédita en el rubro música. Continuamos en el mismo rubro música, en la categoría solista vocal. Como dijimos, este es el programa Buscando Nuevos Valores para el Festival Nacional de la Música del Litoral, edición número 45 del Festival Nacional de la Música del Litoral, que sus primeras ediciones fueron desde el año 1963, siempre, si no llovía, en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de Posadas, en el escenario Alcibiades Alarcón. La final se realizará el próximo domingo 9 de noviembre a las 18 horas en el paseo La Terminal de Posadas. También se hicieron preselecciones en la ciudad de Encarnación, Paraguay, y en la ciudad de San Luis Gonzaga, Brasil. Compite seguidamente en el rubro música, categoría solista vocal, la señorita Paola Leguizamón. Interpretará primeramente Oración del Remanso, Chamamé canción de Jorge van der Mol. Olas. Soy de por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que son del cien, remonta vuelo en el Paraná. Traigo el color del río hoy, su misma voz en mi canto sigo, agua mansa, su suave danza en el corazón. Pero a veces a oscuras va turbulenta la ciega Honduras y se hace brillo en este cuchillo del pescador. Cristo de las redes, no abandones, y en los espineles deja
chances que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morirse. Agua de río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua vieja y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descalzo echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que esta pena está esperándome, que ando pensando en ella mientras voy bateando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus sones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza me pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua de río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua de río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Seguidamente, Paola Leguizamón interpretará El río vuelve, galopa de don Ramón Ayala y Tarragorros. El río vuelve del cielo otra vez, la lluvia moja de luna tu piel. La selva entera latiendo verdor, gritó su pasión en mi sapucay. En la canoa del tiempo total, la viejo eterno remonta su andar. Y arraiza el alba, su duende de amor, prendió en mi sangre su luz vegetal. Hachero forjador, pensó de mi dolor, de hipero pescador, cantadero del sol. El día ya pasó, tu tiempo maduró, la vida prende fuego en tu corazón. Total, la viejo eterno remonta su andar y arraiza el alba su duende de amor, prendió en mi sangre
su luz vegetal. Hachero forjador, pensó de mi dolor, taipero pescador, cascadero del sol. El día ya pasó, tu tiempo maduró, la vida prende fuego en tu corazón. Hachero forjador, pensó de mi dolor, taipero pescador, cascadero del sol. El día ya pasó, tu tiempo maduró, la vida prende fuego en su corazón. Compitió la señorita Paola Leguizamón, interpretó Oración del Remanso, Chamamé Canción de Jorge Van der Mol y El Río Vuelve Galopa de Ramón Ayala y Tarragó Ross. Bueno, si ustedes nos permiten, y esto va así de motus propio, nosotros cada uno tenemos nuestra función y tenemos que cumplirla lo mejor que podemos. No te vayas, Lorenzo, todavía, un momentito. Y nuestra presentación debe ser así, escueta, seca, ¿eh? El nombre de la obra, lo que canta, el intérprete y nada más. Pero esta noche vamos a salirnos un poquito de eso y vamos a decir muchas gracias a estas dos niñas, a estas dos muchachas, a estas dos mujeres, a estas dos señoritas como son Cecilia Luján y Paola Leguizamón, porque se han animado, han venido acompañados de los suyos. Así que nosotros les agradecemos tanta sabiduría para cantar, para ejecutar. Y queremos simplemente destacar, por ejemplo, la ejecución del acordeón de Cecilia Luján y el canto tan armonioso, tan lindo de Paola, que viene acompañado por este hombre, por este señor, de aquel de los hermanos Leguizamón, Leopoldo Leguizamón. Y es un gusto, Leopoldo, verte ejecutar la guitarra, porque nosotros para vos sos bandoneón nomás, haya sido que no. Gracias, Leopoldo, muy, muy amable. El aplauso para las dos. Éxitos para más adelante. Y ojalá que cuando estén en los festivales más luminosos, llenos de gente, de aplauso, de noches lindas y de buenos contratos, se acuerden de sus pueblos, de sus barrios, de su ciudad, de su provincia. Cosa que va a ser así porque en algunos de estos casos ya se dieron. Bueno, señoras y señores, vamos a llegar casi al final de nuestra preselección de hoy, que para nosotros, y también esto lo queremos decir, qué lindo. Entonces, a la señorita Luján, a Cecilia y a Paola, los integrantes del jurado quieren charlar con ellos un momentito aquí en una parte. Cosas que casi nos hacían, pero creemos que va a venir muy bien. Bueno, decíamos que a nosotros nos hubiera gustado, ya nos pasó en otro lugar, que esto esté lleno de gente, que se venda choripán y empanadas, que venga el intendente, que venga nuestro intendente también, en fin. Pero no importa en este caso, porque lo que el jurado busca y lo que la Comisión del Festival Nacional de la Música del Litoral busca son valores nuevos. Entonces, con que esté el jurado y los participantes, ya nosotros nos damos por conformes, porque esta es una de las formas de integrar la cartelera artística. Hay otras formas también de entrar, trabajando siempre en las escuelas, en nuestro partido político, en nuestra iglesia, en nuestra cooperadora, en nuestro barrio. Otra es participar de estas oportunidades que al final de cuentas son lindas y nosotros queremos que sean serias, limpias y transparentes. Y antes que termine ya, le vamos a decir algo que a mí personalmente siempre me costó decir, que es que los que no ganan esta noche, que como dice el eslogan y que a mí me argela tanto, que sigan participando. Pero es cierto, porque nosotros conocemos varios casos en la provincia de Misiones de músicos, de bailarines, que al no ganar la primera vez,
siguieron compitiendo y ganaron y fueron contratados más de una vez para actuar en el Festival Nacional de la Música del Litoral. Lo que queremos es alentar y más que nada, más que a los propios jóvenes, a sus responsables, a sus tutores, a sus novios, a sus padres, a sus primos, a sus abuelos, a sus maestros. Alentarlos a que no dejen esto que al final es lindo, pero es difícil y a veces es ingrato también. Bueno, nosotros vamos a invitar a un cantor. Ah, pero nuestro cantor está ocupado ahora. Parece. El Chapo está ocupado, Miriam, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a esperar entonces unos instantes para que venga nuestro próximo artista. Como dijimos, estamos casi culminando en la provincia los prefestivales buscando nuevos valores para el Festival Nacional de la Música del Litoral que organiza la Municipalidad de la Ciudad de Posadas a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y la Dirección General de Cultura. Como dijimos, se realizaron y encontramos valores nuevos en Itaimbé Miní, en Villa Cabello, en San Jerónimo del Sauce, Santa Fe, Villa Urquiza, en el Paseo Cultural Bocetti, en Puerto Iguazú, en el Teatro Vera de Corrientes, en Aristóbulo del Valle y hoy en Garupá. También van a haber artistas seleccionados de Paraguay, Encarnación y San Luis Gonzaga, Brasil. Los ganadores van a tener como dos premios. Uno de los premios va a ser la contratación para actuar en una de las noches del Festival Nacional de la Música del Litoral y el otro premio la participación en la grabación de un disco compacto alegórico al Festival Nacional de la Música del Litoral. Bueno, en unos instantes vamos a proseguir con el desarrollo de nuestra jornada de buscando nuevos valores para el Festival Nacional de la Música del Litoral.